Okay. Tenemos el mar y vamos a estar caminando en la arena. No tiene sentido. Rico, rico. Refresco. Uy. Ya te pregunté si sabes nadar. Sé sobrevivir en el mar. Ah, yo me tiro. No. ¿Sabes nadar? Sí, algo así. Okay. Algo así. Algo así. ¿Qué significa eso? Algo así. Que nunca tuve clase. Ahí. Ahí. Bueno, hace poco yo dije, yo no sé si sé nadar bien. Entonces lo que hice fue que la fiesta del 50 Friday estaba muy tomada ya, muy y estábamos en una isla. Y en medio de la isla había un hueco que era el mar. Y yo dije, si verdaderamente sé nadar, sobreviviré. Si no, me rescatan chiquillas y me tiré al mar. ¿Sí? Ay. Y sí, súper sobrevive. Muy, muy profundo. Era el mar. El mar, pero... Estábamos en una isla. Estamos en el mar ahora. Pero estábamos en una isla en el medio del mar. Oh, en medio del mar. Oh, wow. Ajá. Y supe nadar. Okay. Y al día siguiente lo volví a hacer para ver si era que era mi superpoder de estar tomada. Y no resulta que sí se nada. Entonces sabes nada. Okay. Más o menos. Más o menos. Si tienes que nadar, sabes nadar. Sí, exacto. Eso es lo que tengo, supervivencia activada. Ah, ok. Eso es lo que yo sé hacer. Y ves si sabe nada. Sí. Por supuesto. Me encanta. Qué rico. A mí me encanta el mar. ¿Sí? Yo desde pequeña, si quiera o no nada, siempre me metía. Salía. ¡Qué chida! Oh, se ve muy divertido, no voy a mentir. La verdad es que sí. Se ve muy divertido. Y no, no me gusta ¡cielo! Alturas. ¡Qué chido! La vista que debe de tener. Playa. Yeah. Juan Antonio. Hay un estudio que se dice si beben cerca del mar, vas a vivir más años. La vida es más sabrosa. ¿Lo crees? Sí. Hay una canción que dice que en el mar la vida es más sabrosa. Ah, sabrosa. Entonces, creo que la gente vive con menos, pero vive más con lo mínimo. Sí. Siento que es mejor. Tiene una calidad de vida más alta. Y más sana también. A mí me encantaría, mi sueño sería de andar oliendo bloqueador todo el día, vestido de baño. ¿Cómo es donde vive tu mamá? No, es campo. ¿Sí? ¿No es campo? Es campo. Nada más. Pero hace la calidad calor, de vida no es más sencillo y tranquilo. Y... Sí, sí, sí. Ok. Pero no, yo quiero vivir en la playa. Ok. Venir a ver el mar en las tardes, tomando un coco. En cuestión de Costa Rica, ¿qué playa te gusta más que nada? Pero no, nunca has estado en todo. No, en no. Nada, no. Okay. Hay una playa que se llama Playa Minas. ¿Cómo? Playa Minas. ¿Dónde está? Guanacaste. Playa Minas. Hay otra que se llama... Ay, su puta, se cayó. hay una que se llama... Ay, su puta. Ah, Tantita. Creo que es estado. Sí, sí, es muy, muy bonito. Es como una piscina gigante. Y la agua es muy clara. Con las olas. Okay.
Entonces, ¿qué mudaría a Buenos Aires? Probablemente. ¿Y aprendería sofía? Yo me mudaría ahí porque yo prefiero vivir donde no hay muchos extranjeros o turistas para mí. Porque... porque como extranjero y turista te molesta. Oh. ¡Qué barbaridad! Especialmente los blancos. ¿Los? ¿El problema? No. Se me molestan los turistas. Me molestan la gente. No soy turista. Soy chico. No sé. No. El próximo año, cuando dominé. No, no, no. No domine. No en el pecado, dominó. No. Dominé. Sí, cuando ahora, yo domine. En presente. Sí, pero cuando en futuro es eso. Oh, no. ¿Es en el futuro? Sí. No, es no, dominaré. Dominaré. No, domine. Pero es una acción. Cuando yo domine el español o el inglés. Domine significa en el futuro. Okay. Dominaré. Existe dominaré, pero en acción de hablar se tiene que decir. ¿Quieres algo? Tomar, ¿no? Pau, pau. Oh. No. ¿Y le puedes? ¿Cuánto batería tiene? Es fabuloso con esa cartera, te va. ¿Batería? Sí. ¿66? Sí, está bien. El teléfono aguanta. Ay, yo creo que aquí no se va a ver el atardecer. ¿Atardecer? No.
¿Qué es el opuesto? ¿Ah? Atardecer, ¿qué es el opuesto? Amanecer. Amanecer, atardecer. Sunrise y sunset. Amanecer y atardecer. No, gracias. Gracias. Amanecer y atardecer. Huh. Look at that. Look, man, look at that sunset. As they say in Spanish, atardecer. La atardecer, el atardecer es muy bonito. Tu cara. Casi. Cuando salgamos de fiesta, ¿verdad? Todo, pero ahorita no, gracias. ¡Qué disgusting! Guacala. Cacique. Guacala, qué rico se dice. Sí, guacala, qué rico. Tienen menos puntos. Okay. Si saca más de 70, pasó el examen. Okay. Entonces, al final del año, todo, se suman todas las notas y tienen que darle más de 70 todos. Okay. Gracias. Muchas gracias. Está grande. Okay. Guys, I got arroz con camarones, rice with shrimp. Smells good. They always give you fries with it. This is like my go-to meal. I love this. I love this meal. I usually get jugo con piña, like pineapple juice, but I just got water. What you get? Nachos. Sorry, Rico. Muy bueno. Con limonada. ¿Participaste en Halloween este año? No. Recién había llegado a Brasil. Y la verdad es que me pegué mucha fiesta en Brasil. No podía salir un día más. No tenía la energía.
Y el mismo día que me iba a devolver para Costa Rica, me devolví, el avión salía a las 6. Tenía que estar a las 5 y a las 3 estaba en una fiesta en la favela. Y yo llegué así toda, me cambié. ¿Cómo fue la favela? Uh-huh. Es como un barrio, ¿sí? Uh-huh. Sí. Los lunes ellos tienen algo que se llama Pedra del Sol, que es donde hay samba y... Oh, no, no, no tiene larga. Larga, así como que larga, no. Bajita. Corran, corran, corran. Me pico arena. Qué montón de la gente de la India hay. Sí, me notaron. Venir a esta casa, ¿sí? Eso, hay muchas restaurantes. Sí. Puta, no me bajes a veces. Podemos ir allá para tomar. ¿Sí? Man, we're in Manuel Antonio. This is Manuel Antonio Beach. I just want to tell y'all a little bit about it. If you come here, there's not a lot of nightlife here. Everything kind of closes kind of early. It's not that much nightlife. So if you come in here for nightlife, this ain't the vibe. But they got like one of the best beaches. The beaches are sexy. As you can see, look at this. Beach is amazing. I need to take my shirt off. Hot as hell. Ooh. Oh shit.
Ay, ay, ay. Hijo de puta. Ahora sí. Oh, shit. Why is there nothing else out here? Get out, get out, get out. God damn. Oh, shit. Yo, the ocean is strong as hell, bro. Ay, ay, ay. Woo. Man, one Antonio, man. It's beautiful. Gotta come out here and check it out, bro. Ah, shit. Era para ver tu carita, ¿verdad? Bueno, nada. Ah, no. Sí, ya te vi. Sí, ya te vi. Sí, ya me viste. Déjame ver. No, no. Nada. Solo rica. Culo rica. Llevo comándome desde hace rato a ver si ya. Los videos son muy agresivos. Pero es que aquí hay uno que puede entrar al mar y puede entrar al mar. Una vez cuando vine a la playa hace tiempo, okay. Estaba metida y el mae me hacía así. Ah, sí. El guardacostas. Y es porque se había escapado uno y se había metido acá. Okay. Cortado hubiera sido frío. Porque a mí me gusta mucho el caramelo, pero después de un tiempo me da asco comerlo. Entonces, con las saladas tengo el equilibrio de toda la película. Oh, me okay. Gusta. Ok. ¿Ves? Pensar equilibrio. And there's so many thick joints out here. Oh my god. Oh. ¿Sabes cómo ser? What is it, sir? Sofía. Sofía. No. ¿Lo haría? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Por qué no? Lo haría todo. Sí, obvio, la vida es una. La vida es una como para no hacerlo.
No, es chida, pero yo no haría. Cosa de blanco. Porque, sí, los negros, muéstrame los negros ahí. Nunca. Nada. Hasta en limón, nada. Los negros están aquí. En la tierra. En la tierra, sí. Dijo el mar. Y yo así como que blanco no soy. No. Para usted, obvio que sí. No, no. No eres blanco para mí. Obvio. Pero es raro que aquí prefieres a las tierras. No, aquí sí. La gente negra, los latinos, uh-huh, los latinos. Y los gringos o los europeos, digamos. Uh-huh. Pero sí, para mí ser gringo, pues de ser negro, ¿me entiendes? Sí. En cambio, ustedes se hacen como la diferenciación de, no, yo soy gringo, negro, yo soy gringo. Es diferente especie. Sí. Aquí no, gringo es un gringo y ya. Pero aquí, ¿qué consideras una blanca? Blanco, o sea, yo soy trigueña, yo no soy blanca. Se ve que cagaron. Cuando nosotros consideramos una persona blanca que cuando se pone el sol se quema. Yo agarro color, yo me bronceo. Entonces, la palabra que me enseñaste a blanquear, bronceada. ¿Estás segura que no es una palabra? Va a seguir, que, búsquelo en la autora. Ahí así. Sí, ella es blanca, la niña. Sí. Porque si usted la ve, tiene pelo rojito, el sol la pone roja. Ya. Yo a veces me pongo rojita, pero casi siempre lo que hago es ponerme bronceadita. Como agarro como un color chocolate. Entonces eso me hace trigueña. So hay tres niveles, de, hay blanca, morena y negrito, ¿sí? Okay. Yo por tener descendencia indígena, ¿sí? Al estar al sol no me quemo tan fácil como una persona blanca. Blanca. No es como que, ah, puta, que morena, pero pero sí hay esa línea. Pero al sol puede te quema. Sí. Okay, okay. Por eso soy así. ¿Yo? Como una combinación. No. Sí. Las manos. No uso black hair. No, sí, claro. Vea, los que vienen caminando, vean muchachos. ¿Este muchacho se ve brillante? Blanco. No, el de acá, el de rayas. Oh, sí, sí. Usted ve que se ve brillante. Y ve de que el color de él se está poniendo marroncito, no se está poniendo rojo. Okay. El despegue. Ah, entiendo, ok. Pero a la derecha son blancos, ahí, detrás. Blancos. Blancos. Perfecto. Ay, qué rico.